Hola, yo soy Illustration Fanny. Les contaré una breve historia de el origen de Illustration Fanny y asimismo de por qué estoy haciendo este video. En cuanto al origen de Illustration Fanny, hace un par de años yo me pregunté qué podría yo hacer, dado que yo estudié biología, la cual es una de las ciencias que a mí me encantan, pero también por otro lado, lo que me encanta también es el dibujo. Ya que desde que tengo memoria siempre me ha gustado dibujar. Entonces me dije, ¿por qué no hacer ilustración científica? Y ahí surgió Illustration Funny. Aunque también dibujo anime. Y bueno, ahorita en el presente me encuentro en Washington, en donde hace unas semanas me encontré a este amiguito tratando de comerse la comida de los pájaros. Y yo como bióloga, toda emocionada por verlo, decidí pintarlo y además hacer un video mostrando el proceso del dibujo y tomando mi labor como bióloga, hablarles un poco sobre esta especie para que la conozcan. Y bueno, sin más hay que empezar. El mapache, o también la especie Prosciuloto, de acuerdo a su taxonomía, está dentro del orden carnívora, dentro de la familia Procyonidae. Por su apariencia parece un bandido enmascarado. Bueno, enmascarado porque realmente es obvio por su apariencia. Si tuviera antifaz, se vería así. Pues bandido, porque así como yo lo encontré robando la comida de los pájaros, que es como, es un animal, yo lo sé, pero se llegan a meter a todos tipos de lugares, ya que se les llega a encontrar en bosques hasta orillas de varias ciudades, como por ejemplo los botes de basura. Esta especie es omnívora, ya que llega a comer desde semillas, frutas, pequeños insectos, algunos roedores, moluscos. Además, algo muy curioso de su comportamiento es que lavan su alimento. Por ejemplo, a este, que nadie le dijo que un algodón de azúcar se puede disolver en el agua. Gracias a sus manitas o patitas delanteras, pueden sujetarse o tomar objetos parecidos a los humanos. Incluso pueden andar en scooter. Bueno, eso no es normal. Cuando las condiciones climáticas son desfavorables, como por ejemplo en invierno, pasan casi todo el rato dormidos, pero sin entrar en un estado de hibernación. Y en cuanto a las crías, el mapache primero tiene que casarse, claro. Obviamente no. Principalmente la temporada de apareamiento se lleva a cabo entre invierno y primavera. El periodo de gestación dura 63 días. Es así como para abril o mayo llegan a tener o dar a luz entre 3 a 4 crías, pero luego llegan a tener hasta 8. En cuanto al promedio de peso, llegan a tener desde 5 kilos hasta 15 kilos, aunque este se pasa un poquito, siendo que los mapaches norteños llegan a tener un mayor tamaño a comparado a los del sur. Y ahora algo súper, súper, súper importante. No son mascotas. Son animales silvestres. Yo sé que son hermosos, pero aunque te pongan esa carita, no los tengas en casa. Claro está que también hay mapaches que ya están adiestrados, pero si tú ves uno en un bosque, déjalo ir. No es una mascota. O por qué no, déjalo que se coma la comida de tus pájaros. O también puedes hacerle como yo. Conócelos, quiérelos y protege su hábitat. Y no solamente de ellos, también de otras especies. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Realmente no me llevo mucho tiempo para hacerlo, elaborarlo. Y pues nada, otra cosa importante. Hablando de mapaches. No spoilees. Bueno, ahora sí. Bye.